Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar del cierre fiscal de las personas morales que tributan en el régimen simplificado de confianza. Este régimen obligatorio que, no fue, que está en el título de estímulos fiscales, pero es que es un estímulo fiscal obligatorio para ciertas personas morales que cumplen los requisitos para tributar en él. Pues ya están nuestros invitados a la mesa, ya estamos listos para iniciar, eh, los cuales pues les agradecemos en nombre de nuestra facultad. Pues siempre su apoyo eh, generoso al, para la realización de este programa. Ellos, eh, pues siempre le dedican tiempo, pues son eh, profesionistas independientes, además de profesores de nuestra facultad. Y, pues obviamente, siempre les agradeceremos su apoyo para la realización de, este, de estos programas. Y, pues, en orden de aparición aquí en la mesa, le damos la bienvenida al contador público certificado y especialista fiscal, Luis Raúl Ramírez García. Bienvenido, maestro, a tu casa. Sí, muchas gracias. Estamos a la orden. Y también en esta mesa nos acompaña el eh, licenciado en contaduría y especialista fiscal, Miguel Ángel Suárez Amador. Bienvenido, Miguel, a tu, a tu casa. Gracias, profesor. Gracias por invitarse. Pues muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros a los dos y pues compartir sus experiencias en este caso. Pero este, bueno, entonces vamos a, a comenzar pues con hablando de quiénes son las personas que tributan en este régimen, que pues aparentemente era un régimen nuevo y pues uno podría haber decidido si se iba o no, pero resulta que que siempre no, a los que cumplieron con los requisitos los mandaron directo para allá y no les dieron oportunidad de, eh, pues de optar, ¿no? de, de, de ejercer, de, de irse al régimen general. Entonces es un régimen que desde mi punto de vista está mal ubicado en el título 7 de estímulos fiscales. Porque no es un estímulo fiscal, o sea, quien caiga ahí se va ahí, no es ob uh -huh. no es opcional, es obligatorio. Y bueno, platíquenme quiénes son estas personas. Eh, Raúl, por favor. Claro, muchas gracias. Este, pues es un sí es un régimen curioso que primero hay que decirlo nace en el año anterior, en el año 2022, y efectivamente nace de una forma obligatoria, ¿no? A diferencia del mundo de las personas físicas, donde las personas físicas le dieron les dieron la opción. ¿Quieres entrar a este régimen o quieres estar en otros de los regímenes? ¿no? Si me y, permites, perdón, en personas sí. físicas sí funciona más o menos como un estímulo <coughs> fiscal, porque, bueno, mientras te mantengas cumplido vas a estar ahí con una tasa baja, uh -huh. que es una tasa competitiva, sí. ¿no? Digamos que ah. sí, también en un, algunas, algunas facilidades, digamos, administrativas, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a la forma de llevar una contabilidad. Eh, aunque es una contabilidad para efectos fiscales, hay que aclarar que es muy diferente en su caso, pues a una contabilidad para efectos mercantiles o, o de acuerdo con las normas de información financiera. Ahí a las personas físicas digamos que sí les dan un cierto estímulo fiscal, pero a las personas morales yo no veo por dónde. En principio porque te obligan a estar ahí y con base en qué, principalmente con un detalle por el monto de los ingresos que hayas obtenido en el año anterior. Si tus ingresos no rebasaban los 35 millones de pesos, entonces obligatoriamente tuviste que entrar a este régimen. Uh -huh. Y... Pues tendrás que salirte, pues el día que ya no cumplas con los requisitos que, que están ahí, que además es absurdo que te pongan requisitos y además te están obligando, ¿no? Uh -huh. Cuando rebase los ingresos, pues entonces salte. Y entonces ahí es donde no encontramos. Yo diría que en su caso, si hablamos de algún estímulo, ese es un estímulo, pero tal vez de carácter financiero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, ya comentábamos adelante, el, por ejemplo, en materia de las deducciones. En materia de deducción de inversiones, bueno, pues te permiten aplicar tasas más altas. Y de hecho hasta creo que es obligatorio. A aplicar tasas más altas que las no normales, diríamos. Permítame hacerle un, un sí. comentario al sí, margen, adelante. porque, bueno, como nos escuchan personas que no necesariamente son contadores, bueno, ciertamente. Este cuando nos referimos a esta deducción de inversiones, pues sería el equivalente a la depreciación, A, ¿no? depreciación ¿A de la pérdida de contador. valor que van sufriendo pues, año con año los activos fijos. Entonces, eh, en este caso en particular, bajo ciertas consideraciones, nos permiten aplicar porcentajes de depreciación, permíteme sí, llamarle claro, no, así sí, para sí. que sea más coloquial, sí, claro. mucho más altos que los que aplicaría una persona normal, ¿no? sí, y en... que les permite tener más deducciones Exacto. y tener me menos utilidad para pagar impuestos. Exacto, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú aplicaras la tasa normal, digamos, pues entonces deduces el 100% en un periodo más largo y aquí lo harías en un periodo más corto. Uh -huh. Entonces, ese, en mi opinión, es un estímulo, pero de carácter financiero. Porque dejas de pagar un, el impuesto ahorita, pero lo vas a pagar con posterioridad. Uh -huh. Pero en mi opinión, eso es financiero. Eh, yo no le veo ahí por dónde esté el efecto fiscal. ¿no? Igual que el flujo de efectivo. Porque a final de cuentas... Es es un régimen en esencia de flujo de efectivo, eh, excepto en los activos fijos, y bueno, en las inversiones, pero es un régimen de flujo de efectivo. Lo que co lo que cobras es lo que declaras, lo que pagas es lo que deduces bajo en, regla en reglas en términos generales. Sí, y además es un régimen que. Pero difieres, o sea, simplemente. Difieres, sí, está difiriendo ¿no? el pago uh -huh. del impuesto. Pero eso es un régimen que, de hecho, digamos que de nuevo, pues no tiene nada. Porque ya tenía un antecedente, ya había un régimen eh, para ese tipo de personas y solamente le hicieron algunos pequeños cambios y le cambiaron el nombre y lo cambiaron de lugar en la uh -huh. en la ley. Aunque también el tema de la contabilidad del régimen que le precede. Era muy complejo, ¿no? La, la, la herramienta contable que tenían en ese régimen de flujo de efectivo previo, que era para empresas de hasta 5 millones de pesos, eh, si no mal recuerdo. Este, la verdad es que era un régimen, la contabilidad era muy compleja. Nunca, la herramienta nunca funcionó del todo bien, era muy compleja. Creo yo que en ese sentido sí ganamos en la parte de la obligación contable y pues sí mm. se hizo, o sea, se hizo, digo, aquí salieron ganadores y perdedores, ¿no? Obviamente. Como siempre. Como siempre, porque sí también, sí es cierto que es un régimen de flujo de efectivo, tus ingresos no los acumulas hasta que cobras, pero, eh, lo cual es bueno porque pues, ya tienes el dinero en la bolsa para pagar el impuesto, pero eh, pues también tus costos, tus gastos es, tienen el mismo tratamiento. Entonces, en el, en el régimen general, teniendo la factura... Pues ya aplicas ese, 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 ese costo o ese gasto, aunque no lo hayas pagado. Y aquí en este caso, no, hasta que pagues no deduces. Pero fíjate que, Está hay, un bien, pero pero fíjate que hay un detalle respecto de la contabilidad. Uh -huh. Yo creo que vamos creo a. Ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿no? ¿no? Pero, bueno, yo creo que diferimos un poquito por una razón. Si bien es cierto, la contabilidad para efectos fiscales puede ser que se simplifique, pero no hay que perder de vista que estas son empresas. Y ah no, lo dan, no la contabilidad pues es la misma, la contabilidad financiera, la misma financiera. Y entonces ahora tienen que llevar dos contabilidades. La financiera pues, y la fiscal. No, parece que sea tanto así, pero bueno, en el otro sí era, porque en el otro todos los registros los tenías que capturar una herramienta diseñada para tal efecto que a veces se atoraba, sí, no, que era muy compleja. Eh. No. Ajá, en actual. este, eh, pues sí cambiamos, pero vamos a hablar de eso sí, claro. esto, cuando lleguemos a esa parte. Creo que eh, en este, en este punto, el, el, el caso del estímulo coincido, <laughs> coincido totalmente en el sentido de que. Eh, no hay un, un, un estímulo o un beneficio económico eh, en el tiempo, ¿no? al final del día va a terminar pagando lo que va a pagar en cinco años el contribuyente, sin embargo lo que sí veo tangible son las facilidades administrativas que se les dan en el régimen, no presentan DIOT, no presentan eh, contabilidad electrónica, que al final del día... Son las esto, balanzas, no, no la verdad, los eximen, ¿no? exacto, no los eximen de enviarla, sin embargo... La obligación de llevar contabilidad no solamente está dentro de la norma fiscal, sino en el Código de Comercio es importante considerar que el artículo 33 obliga a que todos los comerciantes deban de llevar una contabilidad que les permita rastrear las operaciones y hay consecuencias de no llevarlo a cabo, pero eh, en materia fiscal les liberan de ciertas pero obligaciones. Pero del, del envío, porque son cuatro obligaciones. O sea, uno es que es la contabilidad, o es sea, llevarla en que la llevarla, a que lo sean por sistemas electrónicos, que envíes tu balanza y tu catálogo Exacto. de cuentas y que hagan las pólizas, bueno, y todo el registro contable cumpla con las especificaciones del código y, y de la reglamento. De la, del reglamento de, su misel de la miscelánea del anexo 24 y del anexo técnico del anexo 24. Y Correcto. eso implica eh, que si sí hay que hacer las pólizas con los datos del comprobante que estás contabilizando, uh -huh. los datos fiscales del comprobante que estás registrando, que si sí hay que, que poner los medios de pago o de cobro en los cobros o en los pagos. O sea, realmente son una serie de requisitos para las pólizas que aplican a todos los que tienen que claro. llevar contabilidad. Lo único que te liberan es enviar las balanzas, enviar el catálogo. Pero si te llega una revisión, te van a, te van a aplicar, te van a pedir las mismas, la, la misma contabilidad que le van a exigir a una persona moral Así del régimen es. general. Ahora, eh, si hablamos de estímulos fiscales, creo que debe haber considerado a todos los contribuyentes. Platicábamos antes de entrar al aire que hay un grupo de contribuyentes a los que verdaderamente no les cayó nada bien el régimen, y me refiero a las sociedades civiles. Eh, no sé si fue una omisión eh, eh, intencionada del legislador o fue simplemente que se le fue considerar el hecho de que las sociedades civiles generalmente entregan anticipos a sus socios y estos en el régimen general de ley, en el título segundo, son deducibles, eh, pero en este régimen se les olvidó. Entonces, desafortunadamente, siendo un estímulo obligatorio, una sociedad civil, cuando se incorporaron en el 2022 a este régimen, pues no tenían la posibilidad de deducir los anticipos y entonces existía un pago doble de impuesto, porque el socio al recibir el anticipo ya lo pagaba y la sociedad al no poderlo deducir tenía que volver a pagarlo por no disminuir la utilidad que ya había sí. distribuido de los socios. Entonces creo que es uno de los grupos de contribuyentes en donde al estímulo, la verdad, no les cayó nada bien. Es absurdo, si es una... Porque este régimen se creó para personas morales con ingresos sí. de hasta 35 millones de pesos. Entonces resulta que si eres una sociedad civil que no rebasas los 35 millones de pesos, vas a pagar hasta el 65% sí. de impuesto. 30% como persona moral sobre la utilidad, en la cual no se permite restar estos anticipos a cuenta de utilidades, sí. que de todas maneras le vas a repartir a tus socios, porque es una persona moral que presta servicios personales independientes. O sea, la, la, la actividad preponderante no se puede realizar sin la labor que desempeñan los socios, que es un trabajo personal. Entonces necesitas comer, necesitas una uh -huh. retribución periódica porque necesitas eh, pues, satisfacer tus necesidades mínimas, entonces obviamente necesitas retirar una cantidad a cuenta de utilidades que se graba que tampoco puedes evitar grabarla porque son asimilados a salarios y pues ahí le, la ley obliga a la persona moral a retener el impuesto y se acabó, ¿no? Yo entonces, lo, eh, perdón, perdón lo... nada más termina. Sí, y, si, ¿Y si excedes de los 35 millones? La tasa máxima sería este, 30%, pues, entre 30 y 35, 30, ¿no? Por, dependiendo utilidad. de cuánto retiren los socios. Uh -huh. Entonces, resulta que benefician a las grandes sociedades civiles de más de 35 millones claro. con una tasa normal, competitiva, uh -huh. y a las de hasta 35 millones con una tasa re regresiva del 60, y hasta el 65%. Yo quisiera pensar en que tal vez fue eh, un error del legislador olvidando un detalle. Y el detalle que me parece que olvidó fue que las sociedades mercantiles, pues sabemos que son sociedades de capitales uh -huh. y que en su caso el accionista pues debe de vivir de los dividendos que... Que, que se generen, a diferencia de las civiles o de las cooperativas, uh -huh. por ejemplo, que son sociedades de personas. A pesar de la cooperativa, bueno, pues es mercantil, pero finalmente es, es de, de personas. personas, ¿no? Y entonces, efectivamente, como tú lo dices, Susi, pues quien genera el recurso, la utilidad, eso es el trabajo del socio, uh -huh. es con su aportación, con su industria que se genera esto. Entonces, ahora yo, socio de, de mi despacho, ¿de qué voy a vivir si... Yo, si retiro cantidades del despacho, mi despacho no los puede ser deducible y yo sí tengo que pagar por ello. Entonces me, a mí me parece que es como un detalle que el legislador pues se le fue, no lo tomó en cuenta, pero yo creo que aquí es el donde el SAT podría entrar en un en darnos alguna regla o algo al respecto ¿no? o ahora que viene este pues, cierre de año una buena iniciativa ¿Algo, corrigiendo ¿algo? esta ¿Algo? situación Pues sí pero sabemos que no hay iniciativas no sí, no parece a haber. Ser que tendría no que ser haber? una regla de resolución ese año algo ¿no? Susi, lo que sea yo creo que erraron en el copy paste <laughs> fue un error de copiar y pegar uh -huh. porque tomaron las reglas del régimen anterior uh -huh. donde los ingresos y las deducciones pues se rigen bajo las reglas que se aplican a las personas físicas con actividades empresariales. Y pues, obvio, ahí no va a existir esa deducción porque no es una cuestión que sea natural a ese tipo de personas. Pero no consideraron esta particularidad que aplica tanto a sociedades o asociaciones civiles uh -huh. que eh, distribuyen eh, anticipos a cuenta de rendimientos. ¿no? Eh, bueno, en el caso de las sociedades cooperativas de producción, eh, si estaban en el régimen general, pues también las podrían haber pasado para acá. Eh, si no es que no optaron por el régimen opcional aplicable a las sociedades cooperativas de producción uh -huh. y tendrían la misma, la misma situación, regla. ¿no? Entonces estamos hablando de ese grupo, sociedades civiles, uh -huh. asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción, que en los tres casos son eh, sociedades de, de personas, personas, de trabajadores, que, de trabajadores que se agruparon y formaron una persona moral para prestar sus servicios eh, y que pues tienen que comer, no te puedes aguantar un año a ver hasta, a ver hasta cuándo, ya sabes, ya que paguen el impuesto, ahora sí denme las utilidades vía como una especie de dividendo, ¿no? Claro. Eso no se puede hacer, pero bueno, así estamos. Ahora, también estamos, eh, creo que es importante considerar que estamos ante una disposición que es desproporcional, es decir, que está eh, violentando los principios constitucionales de proporcionalidad, eh, entendiendo que la constitución claramente señala que el pago del tributo debe de ser proporcionar la capacidad económica de la persona o del sujeto eh, que está obligado al pago del impuesto. Entonces, si yo entrego anticipos a los socios, son gastos y no me los permite deducir la sociedad y pago por ellos y vuelvo a pagar el impuesto como persona moral, entonces yo considero que sí es una disposición que claramente eh, viola el principio de proporcionalidad tributaria cuando sumamos el pago del impuesto del socio y el pago del impuesto de la sociedad al no permitirle la deducibilidad de este concepto. Entonces, creo que también por ahí... Eh, eh, sería importante, sobre todo porque hubo mucho desconocimiento de muchos contribuyentes al inicio de este régimen en donde seguían operando como personas morales, sociedad civil, pagaban anticipos, los recibían y cuando llegó su cálculo de impuesto anual resulta que pues, no podían deducirlos y lo que habían pagado como anticipo pues lo tienen que volver a pagar como personas morales en, el, eh, en su declaración anual, entonces creo que ahorita dos años de que nace este régimen, pues ya se tiene un poquito considerado este aspecto, pero al final del día es una disposición que prevalece y que hay que eh, pues observarla, sobre todo para que se pueda hacer algo. Así es. Oigan, ¿y qué pensarían si a lo mejor esos anticipos se manejaran fiscalmente como dividendos, digamos, interinos? O sea, que son del propio ejercicio y que se pagara el impuesto, o sea, que la sociedad pagara el impuesto respectivo y después se pudiera acreditar contra el impuesto del ejercicio. Pero como dividendos. O sea, sabemos que la sociedad civil no bueno, es de pero el, que ajá. tuvieran ese tratamiento. Bueno, sí, el concepto de dividendo sí podría mismo. aplicar a pues las es que personas que es el mismo para ambas. Ajá, eh, pero este, creo que como dividendos interinos me parece que no procedería. Yo creo que tendría que haber utilidades pendientes. de, O sea, como dividendos no. a cuenta de la utilidad que va a cerrar, e exacto. no estaría de acuerdo. Exacto, Yo creo que estaría, eh, habría, a lo mejor lo consideraría viable si tuviéramos utilidades de años anteriores ah, no. pendientes bueno, pues de pues repartir. Ah, bueno, estaría claro que estarían proviniendo... Probablemente de una cufin. No, aquí yo me refiero a, las, a los de ahorita. Estamos en, en este mes y no hemos cerrado el año todavía. Entonces, ¿cuánto hemos generado de enero a esa fecha y de a cuenta de esa utilidad, llevarnos retiros? Asimilar, es que ¿no? seguiría siendo anticipo ese es el problema pero fiscalmente el problema es la naturaleza o sea que realmente encaje en una distribución de utilidades y todavía exacto. no hay utilidades ese es el tema ¿no? aquí hay un tema este también muy muy interesante una cosa es el ejercicio fiscal y otra sí. cosa es un ejercicio social y sí, que claro. son cosas diferentes ¿no? el código fiscal establece claramente ejercicios ejercicio fiscal es el que coincide con el año de calendario o el que no cuando inicia o termina Se la organiza. sociedad sin embargo, en, en materia mercantil y en materia civil no hay una regla específica que me diga que el ejercicio social corre de aquí a acá. Entonces, sí, yo... ¿no? Si yo coincido con los. De, en materia mercantil no se modificó también el, la ley general de sociedades mercantiles o no? O, o estoy hace años cuando se modificó en materia fiscal de que no debía coincidir que el... con el año de calendario. El mercantil no lo o sea en materia mercantil. Yo tengo la duda, no eh, porque sí. sin, casi estoy. en materia, materia civil no hay regla. No, en eh, materia mercantil yo diría en materia mercantil. No, pero en, o sea, en materia civil no hay regla, creo que creo que la regla es clara. Es, exacto, y Tienes una un máxima solo ejercicio social desde que inicias y hasta que algún día cierres. Lo que es no está prohibido ejercicio. está permitido. Entonces, yo podría, por ejemplo, generar ejercicios sociales mensuales, es decir, que cada mes cierre un ejercicio social, no hay una regla que lo prohíba. No hay una regla Pero que, que también. que Yo que tendrías lo que establecerlo establezca. en tus estatutos, ¿no? Correcto. Yo creo que lo que tendrías que hacer sería primero modificar tus estatutos para hacer, por lo menos, eh, tener una base para poder hacer esto. Eh, tendrías que hacerlo para empezar dentro de tus estatutos. Y, este, y sí. No o, hay una regla de prohibición. No, en materia civil, no. Sin embargo, creo que la materia mercantil aplica de manera. en materia social. Supletoria. De manera supletoria. De si hay regla ahí, bueno, estaría prohibido. Ajá. Pero, bueno, yo en algún momento llegué a ver si sí, ejercicios sociales eh, diferentes a los a los anuales. Sí, en muchos años en, hubo ejercicios a, montados, a ah, no de bueno, participación creo, y en, en algunas. Bueno, actualmente siguen existiendo algunos grupos que tienen los llamados ejercicios montados, ejercicios sociales distintos sí, a los anuales, sobre ¿sí? todo para las que eh, son empresas filiales que están en el exacto, extranjero, ¿no? Exacto. para ellos. Pero sí, bueno, digamos, creo que estamos metiéndonos en <laughs> otra ya. cuestión pero bueno sí. entonces son las personas morales de hasta 35 millones de pesos a las que metieron aquí a quienes es, eh, están fuera bueno eh, pues hay una serie de personas morales que excluyeron eh, las que ya tenían otros regímenes de entrada este las, las sacaron y en este caso si los socios o accionistas participan en otras sociedades mercantiles donde de alguna manera las controlen uh -huh. pues se supone que a veces las excluyeron si no lo hizo el SAT pues tendrían que hacer una aclaración y cambiar de régimen en su momento, ¿no? Ahora es un régimen en principio de acumulación, de flujo de efectivo, donde Así los ingresos es. se acumulan al cobro. ¿Qué casos particulares? Porque bueno, sí nos queda claro que hasta que cobre y deposite y bueno, todo eso, este, voy a conseguir el ingreso. Sin embargo, en, podría haber muchas excepciones, ¿no? Eh, eh, hay casos de ingresos que no necesariamente implican flujo de efectivo y se van a acumular. Hay casos de ingresos que el momento en el que se deposita el dinero no es en el momento en que se tienen que acumular. Entonces, seguramente se tuvieron que acumular en forma previa, eh, entonces eh, hay casos de, de ingresos que no se cobran en dinero, se cobran en bienes, se cobran en servicios. ¿Qué reglas se aplican en cada caso? Bueno, eh, creo que la, la, la ley es muy clara al señalar que el ingreso se va a acumular y entendiendo que cuando hablamos de acumulaciones el momento en el que se va a nacer la obligación de pagar el impuesto, se va a dar cuando se efect efectivamente se cobre la contraprestación. Y esto no necesariamente va a ser con una recepción de dinero o con una transferencia, sino que hay reglas muy específicas. Puedo ser, puede ser que haya recibido en vez de dinero, bienes eh, o servicios a cambio de los bienes que, eh, que suministré o que enajené, o puede ser que haya recibido cheque. Eh, en el caso del cheque, creo que eh, la regla eh, especial es muy concreta. Recibo cheque hasta que no cobre el cheque, acumulo. Sin embargo, en materia mercantil sabemos que el cheque es un título de crédito, es un bien y con la simple entrega es un medio se pago, de pago. Es un medio de pago sí. Pero la materia fiscal es muy específica y dice, si no cobras cheque, no puedes darle efecto fiscal ni para quien pagan y para quien lo no recibe. Aunque hoy día, digo, ya en la práctica sabemos que casi los cheques ya no se usan, sí. pero es un tema importante justamente porque si estamos hablando de cómo preparar el cierre del ejercicio, uh -huh. ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Aún sigues utilizando cheques, te siguen pagando con cheques, fíjate lo que puede pasar, ¿no? Si tú eres el que paga con cheques tendrás que esperar a sí. que tu proveedor, a tu acreedor, lo cobre. Lo cobre. Pierdes control. Que ahí se vuelve muy importante la conciliación bancaria. Sí, sí, en principio, pero además el proveedor al que tú le giraste el cheque te tiene en sus manos uh -huh. y te puede decir, sabes que eso sí no vas a poder deducir, porque mira, aquí tengo tu cheque y quieres, si yo lo cobro lo voy a acumular en este ejercicio, entonces mejor no lo cobro, me voy a esperar hasta enero, ahí lo cobro y acumulo hasta el año y entonces dices, oye, cóbralo por favor, porque necesito deducirlo, lo siento, pero a mí no me conviene. O sea, claro. como que esa parte me Se pierde el control. Sí. Pero bueno, sí. y ahí tenemos que tener, insisto, la conciliación bancaria, que es parte de la Bien contabilidad importante. para efectos fiscales. Exactamente. No, Yo no creo... puedes acreditar el IVA, no puedes deducir si el Así cheque es. está en, en conciliación. Exactamente. ¿no? Yo creo que justamente partiendo de la base de que, bueno, ¿qué necesitamos para preparar nuestro cierre? Yo creo que tenemos que partir justamente de tener una contabilidad depurada, uh -huh. una contabilidad limpia y saber qué cosas son lo que tenemos en cuentas por cobrar lo que tenemos en cuentas por pagar y hablando de que son, es un régimen que empezó en 2022 qué pasó con nuestras cuentas por cobrar al 21 nuestras por pagar uh -huh. hasta el 21 los inventarios hasta el 21 por aquello de las deducciones que ahora si aún tú, te estamos enajenando inventarios del año 2021 uh -huh. hoy hay costo de lo vendido Todavía, uh -huh. o sea, esas empresas empresas tienen, en su caso, en ese sentido, tienen dos, costo dos tipos de reducciones, ¿no? Costo de vendido de los inventarios del 21 y compras del 22 para acá. A ver, pues con el tema de la contabilidad. ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos, bueno, bien, la contabilidad y demás. Es un régimen de flujo de efectivo. Uh -huh. Este año entra en vigor eh, el CFDI versión 4 con sus derivaciones, ¿no? Entre ellos, el CFDI con complemento de pago. Entonces, hoy por hoy ya la autoridad eh, ya está mandando las declaraciones prellenadas uh -huh. eh, del flujo de efectivo eh, de, las, de estas personas morales. Entonces, en este caso, eh, pues obviamente tenemos que tener depurados todos los FDIs. Eh, sabemos que todos los FDIs con método de pago puede. Y todos los FDIs eh, con, eh, cuyo complemento de pago se emitió en este año, con fecha de pago de este año, son los que en principio van a servir para los ingresos y para las deducciones. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener no nada más conciliado bancos, sino tener conciliados los, los FDIs. FDIs. ¿no? Bueno, hay, hay muchas herramientas. Eh, por ejemplo, en mi caso particular, eh, cuando reviso, por ejemplo, impuestos, lo primero que reviso es que tenga yo una conciliación bien elaborada. Porque cuando detectamos ahí que hay cheques en tránsito o hay depósitos que no están registrados en la contabilidad, pues la contabilidad no me va a servir para determinar bien los impuestos. Entonces, creo que un buen cierre es. Eh, Primero, tener, contable. Tener un buen cierre contable con cuentas depuradas, con conciliaciones bancarias y de inversiones bien realizadas, porque en eso se nos puede ir una fuga de ingresos, una fuga de deducciones eh, mal consideradas, que al final el día va a afectar en el cálculo del impuesto. Ahora. Eh, ¿Qué pasa con el comprobante fiscal? Eh, muchas de las diferencias que el SAT detecta actualmente son por errores que tenemos en la emisión del comprobante. Mm, no queda en ocasiones de todo claro cuándo tengo que señalar eh, el pago en una sola exhibición o el pago en parcialidades en los comprobantes. La regla creo que es muy sencilla. Si yo emito un comprobante con la clave pago en una sola exhibición, significa que el total de la operación se cobró en el mes. Punto. Y esa información la va a tener el SAT y debe de coincidir con lo que yo tengo. Si yo no cobré la operación o no cobré el total de la operación y tengo un comprobante que dice pago en una sola exhibición, ya hay un error que hay que detectar y hay que corregir. ¿Por qué? Porque esto va a generar a futuro problemas y estos problemas son o cartas invitaciones o eh, programas de vigilancia profunda, que al final del día son actos de molestia de la autoridad, cordiales, digo yo. No, o si te hicieron una revisión directa tiempo. y tú emitiste incorrectamente en 2023 o en 2022, un CFD con método de pago puede, una operación que no cobraste y muchas veces uh -huh. eh, pues se, te, se les hace más fácil a muchos contadores decir ay pues mándala como ya te la propuso el SAT y se acabó no sí. y lo dejan lo declaran como ingreso del 2022 aunque sea un eh, un error en 2023 les llega el depósito y entonces resulta que en 2023 ya no tienen comprobante uh -huh. si te llega una revisión eh, directa pues vas a tener depósitos que no coinciden con tu contabilidad claro. y te pueden aplicar la presuntiva de ingresos entonces eh, sí es muy importante que esto coincida o sea, que el comprobante esté elaborado correctamente, que coincida con los movimientos de, 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 de eh, flujo de efectivo. No me gusta utilizar el término porque no implica nada de flujo de efectivo, pero bueno. Flujo, simplemente. Flujo, ¿no? ¿no? Ajá. Datos, nombres. Eh, venía en el camino platicando eh, de una revisión que estamos haciendo y verificando la contabilidad, eh, detectamos que hay una cuenta que se llama. Eh, Gastos de representación. Oh. Entonces, lo primero que llega a la Harakiri. mente es la no deducibilidad del concepto. Harakiri. Pero vemos la cuenta, vemos la integración de la cuenta y se trata de consumos en restaurantes, eh, transportación, hospedaje. Creo en que realidad son, son viáticos. viáticos. Creo que eso tiene otro nombre. Exacto. Uh -huh. Tiene otro nombre. Y entonces. Eh, el comentario es en el sentido de que también este tipo de detalles cuando generamos una nomenclatura que no coincide con lo que debe de ser nos genera grandes problemas con la autoridad y esto es eh, un hecho, no no lo, no lo digo porque no lo haya vivido, sino que si la autoridad ve que la cuenta dice gastos de representación, sí. se ya va te, a ir al artículo 28 la fracción dice no es deducible. Oye, y que pero que además son es viáticos. eso. Hay precedentes en, 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 en tribunales donde a veces la forma de contabilización ¿Sí? es la que determina el, la aplicación de la disposición fiscal, con todo de que sea incorrecta, Así como es. en este caso. Así o sea, es. sería Así deducible, muy probablemente en su mayoría, deducible. De la mejor pero por el hecho de, de aplicar un mal registro contable Exacto. te estás haciendo jaraquín, insisto, ¿no? Bueno, y porque también el artículo 27 fracción cuarta dice que debe de estar la contabilidad regi debidamente registrada en contabilidad. Así es. Está debidamente registrada en contabilidad? No. Pues bueno, es que la cuenta se debió haber llamado viáticos, viáticos. o gastos de viaje, pero le pusiste gastos de representación. Ya con eso te, te equivocaste te de cuenta te, ¿no? y entonces ¿no? ya no es debidamente contabilizada. Son errores muy muy sencillos si, o muy comunes. Si te parece ahorita vamos a continuar con esta parte. Vamos a una pausa. Pues ya estamos de regreso. Eh, tenemos varios saludos a eh, través de, 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 de nuestras redes sociales: de ese Teotihuacán, del maestro Miguel Ángel Hernández Yescas, que también Muchas es profesor gracias. de nuestra facultad, Gaby Busto Serna, de Zapopan, Jalisco, eh, se comunica, Osiris Romero, Verónica Fernández, Luz Delgado, Raquel Álvarez, Ricardo Rodríguez. Juan Campa, Gabriela García Moreno, de Mari Calleja, Ivonne Sánchez, y Adriano, bueno, también tenemos saludos de María Aguilar, y de Adriano Olvera, si nos hace una pregunta, dice, es una pregunta interesante, dice, ¿cómo realizaría el pago provisional de liquidación de una persona moral del reciclo? O sea, es una persona moral que se conoce el reciclo y la van a liquidar en Así es. Pues que yo recuerde, no hay una disposición específica no. en particular sobre este punto. Yo creo que al no haberla, pues podríamos utilizar. Eh, al no haberla, pues estamos interpretando uh -huh. que podría darse la regla general que aplica para las personas morales que están en, en título 2, las que nos dan en reciclo, pues, pero con la forma o el procedimiento del reciclo. Esto es, sabemos que en el régimen general se utiliza un coeficiente de utilidad. En mi opinión, pues aquí para el este régimen no estaría utilizando el coeficiente, sino sería bajo la misma regla de acumular y, dedu y deducir. Ingresos y menos costos y gastos. Sí, sí efectivamente, el uh -huh. artículo que regula esto es el 12 y ahí, ahí dice que los pagos provisionales en liquidación se hacen con las reglas generales del régimen general uh -huh. que no aplican en este caso. Entonces tendría tendría que haber sido, pero si no está regulado y tendría que este, pues aplicarse la, la, la mecánica normal en, de, del reciclo. ¿no? Sí, nos queda claro que la ley establece en lo que es el tema reciclo que cuando alguien tiene que salir de ese régimen y va al régimen general, bueno, pues no tiene un coeficiente de utilidad y entonces tendría que utilizar el que establece el Código Fiscal de la Federación. Podría ser otra alternativa. Entonces, digamos que tenemos dos alternativas. Sigues con la mecánica de pagos provisionales del reciclo, con ingresos, ingresos menos costos, gastos, que no está regulado, pero uh -huh. bueno, cons considerando que sí. es la mecánica que aplicas normalmente y que nunca te cambiaste de régimen uh -huh. y que te estás liquidando. ¿no? Y el otro, que sería otra posibilidad, bueno, vas a aplicar el 14 y aplicas la regla que el reciclo establece cuando una persona cambia Sale. del régimen del régimen sí. simplificado al régimen general sí. y el coeficiente de utilidad lo determinas con base en el 58 del Código Fiscal de la sí. Federación, ¿no? Sí, pero ante la duda, bueno, pues consulta a la autoridad. Pero podrían ser las dos, sí, criterio, así es así, ¿no? pero podría ser... Que la última se me hace, digo, las dos no están reguladas, son propuestas no, Exacto, no, no, Pero los la última se me haría más coherente con el 12, pero la más... Este, empática con su régimen sería la primera, ¿no? Pero bueno. Claro. El artículo 2 está en el título segundo. Así Entonces, eh, otra otra posibilidad que pudiera ser es que no tuviera un ejercicio de liquidación el contribuyente del simplificado y continúe en el régimen hasta que se dé la liquidación total del, del activo y, y, y se disuelva y desaparezca. Eh, creo que el, el, fue omiso el legislador en esta parte de la liquidación, pero si la ley dice claramente que se debe de cumplir... Eh, en ese régimen, en las personas morales que cumplan requisitos y ahí no hay reglas de liquidación, pues tendría que seguir. No adelante, hay reglas ¿no? En, en, en ISR, pero el problema es que sí existe el aviso de inicio de liquidación sí, en sí. el Código Fiscal de sí, la Federación. Sí, sí. Entonces, de cualquier forma, entras a un ejercicio de liquidación, aun cuando te quedes en el régimen simplificado de confianza, eh, serías reciclo en liquidación, en liquidación ¿no? Pero sí, finalmente sí, sí. el aviso en, en materia fiscal se tiene que dar por el Código, ¿no? Sí, ahora, un tema es que tampoco el Estado estado de liquidación o el proceso de liquidación me saca del régimen, o sea, no hay una disposición no, no, no. No, que diga de hecho, que no pasa deba. lo mismo en el régimen general, Así ¿no? Es. Pues bueno, estábamos hablando del momento de acumulación de los ingresos. En principio decimos aplicamos la expresión de que es un régimen de flujo de efectivo, que no uh -huh. me gusta la expresión, este, digamos es, que de cobros y pagos, co ajá, de cobros y pagos, pero sí se se presta a cosas que no necesariamente ocurren. Eh, habíamos dicho que podemos acumular, digo, podemos cobrar eh, con dinero que Así si es. tenemos venta al público en general, pues no importa cuando lo deposita habiendo se cobrado en efectivo pues ya se tiene que acumular Así. independientemente de la fecha del depósito no podemos haber cobrado en bienes podemos haber cobrado en servicios ahí no entra dinero al banco y sin embargo tenemos que acumular si ya, ya cobramos la contraprestación claro. qué pasa cuando cobramos con tarjetas de crédito de débito monederos electrónicos tarjetas de servicios qué pasa en esos casos hablando del buen vino o vales, claro. o vales de despensa no también sí, por ejemplo sí, sí. son ¿Los monederos medios, electrónicos los los últimos años han sido eh, utilizados de más con más frecuencia. Eh, siempre, o bueno, es muy recurrente encontrar error en cuanto a la acumulación y causación de IVA cuando se cobra con tarjeta de crédito. ¿Qué ocurre con la tarjeta de crédito? Lo voy a explicar rapidísimo para poder entender el por qué y en qué momento se tiene que pagar. La tarjeta de crédito es un medio en el que el banco nos da eh, un financiamiento, pero en el contrato de la tarjeta el banco se compromete a pagar por nosotros lo que vayamos a adquirir o lo que vamos a, a, a recibir, ya sea servicios o a uso goce. Entonces, cuando nosotros vamos al, al, al establecimiento y pagamos con tarjeta de crédito, pues vemos que entra la, la maquinita, la tarjeta, tecleamos el NIP o sale el voucher. Ese mensaje que ocurre entre el establecimiento y el banco, genera un compromiso, el compromiso del banco a pagarle al establecimiento lo que yo estoy adquiriendo. ¿Qué pasa? En ese momento la realidad es que no hay flujo, ni el establecimiento ha cobrado, ni el banco ha pagado, ni yo he pagado mi línea de crédito. Pero la regla es muy clara cuando dice, en el momento en el que alguien asuma la obligación de pago por cuenta tuya, se tiene que dar el momento de causación tanto del impuesto al valor agregado y se tiene que dar por cobrada la contraprestación. El mensaje de aprobación de la tarjeta genera el compromiso del banco a pagar por cuenta mía y en ese momento es cuando se da el cobro y se da la causación del impuesto al valor agregado. ¿Qué ocurre en la práctica? El error es que el establecimiento no considera el ingreso sino hasta que el banco le deposita y esto puede pasar dos, tres o siete días, dependiendo del banco, cómo sean las políticas de pago de, de esas operaciones. Entonces nos quedamos con la idea de que todo es flujo de efectivo y entonces ese es un error muy frecuente cuando utilizamos tarjetas de crédito. Sí, en pocas palabras, eh, la, toda la explicación que nos dice respecto de cuando se firma el pagaré, uh -huh. en ese momento... Eh, el banco es el que le está otorgando un crédito al cuenta cuentabiente y entonces en ese sentido como es un tercero el que está asumiendo la obligación de pago, de pago entonces la ley considera pues que ya se dio el hecho no lo, lo enfocaste al tema del IVA pero aplica también, también para este caso no de en personas físicas y aplica a todos aquellos que acumulan al momento del cobro perfectamente así es. acumulan o no deducen porque sería ah, la misma sí, regla no sí, sí, sí también sí. Efectivamente. Porque entonces, está el pago de por medio. Sí, ahí esa diferencia de lo que hablábamos del cheque. El cheque es hasta que efectivamente sí. lo cobres, ¿no? Y en el caso de la tarjeta es en el momento en que es aceptada la tarjeta, ya se considera que fue pagado y se considera que fue cobrado y entonces hay que acumular y ya se tiene derecho a deducir. Y en su caso, pues en materia de IVA, pues se tiene derecho al, al acreditamiento Así como es. tal. Uh -huh. sí. Hay, bueno, un caso también especial de ingreso que es cuando te perdonan una deuda, ¿no? Uh -huh. En ese caso, si hay perdón de deuda, eh, pues lo que vas a hacer es que el perdón, si es entre particulares, el perdón, lo que te perdonen de, de, de pagar, se va a considerar ingreso, ¿no? Pero fíjate que yo ahí tengo mis dudas, uh -huh. porque yo creo que para que eso sucediera, la deuda que se generó tuvo que haber primero, primero generado una deducibilidad. Y si nunca la pagué, nunca lo deduje. Entonces... Cómo es que puede darse la cancelación ahora? Pero es que me la cancelan mercantilmente, uh -huh. pero en materia fiscal eso no existe. Pero tienes un beneficio una. por el no pago, ¿no? No, me queda claro, pero yo nunca lo deduje. Imagínate que fue un préstamo ya no lo, o sea, ya nunca lo pagaste. Tal, pues, tal, eh, por sea, ejemplo. Sí, hay ahí es diferente. En el patrimonio. Ahí es diferente. Pero en el caso de una compra, por ejemplo, y que finalmente no la pagas. Pero te la regalaste. te quedas con los bienes. Ajá, te quedaste ¿no? con los bienes. O sea, al final de cuentas te un beneficio, creo yo, ¿no? Entonces por eso Exacto. Eh, digo hay que pero ¿En materia fiscal hay una deuda? Bueno, Fiscalmente sí. hablando. Es que mercantilmente no tienes hay. una. Bueno, me, me, contablemente tienes una deuda. Sí, me queda es claro. Mercantilmente, relación. civilmente. Bueno, pero tienes un beneficio, lo que están grabando es ese beneficio. Entonces, creo yo que eso es lo que están haciendo. Cuando es con el sistema financiero, se actualiza el saldo pendiente de deducir, se compara contra el perdón para ver cuánto es el ingreso. Y hay otro caso, el de las exportaciones. Mm. ¿Qué pasa con las exportaciones, Raúl? Es un tema que no, fíjate que no he comprendido todavía. De verdad, y lo digo en serio, ¿no? O sea, nos dedicamos a esto, pero también somos humanos y tenemos nuestras dudas. Yo no entiendo el por qué, si haces el acto de la enagreación en exportación. ¿Por qué sola? Si en un año no cobras, porque fue la operación a crédito, si en un año no la cobras, ya la tienes que al acumular. Al año la acumulas. Y no entiendo, o no cobres, la acumulas al favor, año. por favor, ayúdenme a aclarar este tema a ustedes, ¿no? Es, Yo es una especie no de conozco. presunción, ¿no? Eh, es, es muy recurrente que a veces los contribuyentes celebran operaciones... Y así como tienen aquí en México cuentas bancarias y no. cuentas fiscales y no, ¿Y no fiscales. fiscales es de repente abren cuentas en el extranjero en donde creen que pues nunca van a ser localizados. Entonces es muy recurrente que hagan una venta y le digan al cliente, oye, no me deposites a la cuenta de México, sino mándame el dinero allá a la cuenta a que lado. tengo en las Islas a Caimán. Okay. Creo yo, es una presunción que hace la, 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 el legislador o que hizo en su momento para evitar que existiera este tipo de simulación. De mal pensado. De mal pensado. Exacto. Entonces, quien exporta mercancía a un proveedor extranjero y en 12 meses no ha cobrado, entonces la regla es acumula los 12 meses. Págame el impuesto. Págame bueno, el impuesto. tenemos antes de continuar, tenemos dos preguntas, eh, de Osni González, dice, buen día, ¿hay algún antecedente de un amparo eh, sobre las SS que tributen en el reciclo para que tributen en el régimen en general? ¿Conocen algún antecedente? Yo no, no pero ¿no? me gustaría conocerlo porque yo estoy en ese caso, bueno, en mi despacho estamos Muchos en ese no caso. En sí. ese caso, bueno, y también el mismo, o ella misma, no sé, este, dice, si tengo acciones que cotizan en la bolsa mexicana de valores o en la bolsa o en viva dice y, y quiero formar una sociedad civil. Eh, puedo entonces que puede, puedo entonces que la SC tribute en el régimen general, ya que no se permite en reciclo que tengan accionistas en otras empresas. Tienen que ser acciones que permitan tener el control de la sociedad. Sí, y si eres no gran no público cualquier... inversionista, no control, pues no tienes señora. control, ¿no? Entonces sí. no 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 lo sacaría ahí es al revés, ahí usted del régimen. Sí, ahí lo saca, no lo sacaría del régimen, este. Saludos eh, también eh, de Roma Roma, de Alicia dice mucho gusto también por Muchas gracias por sus saludos. Hasta ahorita es todo lo que tenemos. Entonces bueno continuamos. Entonces pues en la exportación sería un, un caso Entonces, además específico. excepcional a la acumulación. Al cobro, ¿no? Pero bueno, al final. La es, regla es que es, acumulan al cobro, sí, pero sí, sí. por excepción, si al año sí. no cobran, acumulan. Exacto. Pero lo que nos comentaste, Miguel, es como la idea que tú tienes. Sí, o realmente, no, no, no es la idea que yo tengo. ¿O hay una no, justificación no, 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 no. de que ha hecho, haya hecho legislador en ese no, sentido. No, 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 no. Yo no la conozco. Es una idea, no, es, ah, es, una, es, es otra presunción mía. <risa> 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 bueno, vamos a las deducciones. Las deducciones, bueno, los medios de pago ya comentamos, el flujo de efectivo ya comentamos sus particularidades, eh, pero hablemos de la Devoluciones, de un punto que, bueno, primero, un punto que tocaste muy importante es el de los inventarios. Raúl, nada más y quieres comentarlo para que no se nos vaya, ya que estamos en el tema de deducciones, más vale repetir que se nos olvide. así como hablábamos hace un momento acerca de la um, la conciliación bancaria y de la conciliación de los FDIs, también ahora que hay que hablar de las conciliaciones de tres puntos por lo menos importantes los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Primeramente hay que tomar en cuenta que al entrar este régimen en vigor en el año 2022, pues estas empresas venían de un régimen general en donde lo que se deducía era el costo de lo vendido. Al entrar ahora al 2022 a este régimen se pueden deducir las adquisiciones de mercancías que efectivamente sean pagadas. Sucede entonces que durante el año 2022 y posiblemente también en el 2023 se estén enajenando bienes que fueron adquiridos antes del 2022. Uh -huh. Entonces, hoy, respecto de esas ventas, el contribuyente tiene derecho a deducir el costo uh -huh. de lo vendido de aquellas mercancías. Adicionalmente, ten, puede deducir las adquisiciones de mercancías hechas y pagadas en, 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 uh -huh. en, en, ya en el ejercicio 2022-2023. Ya en el reciclo. Uh -huh. Entonces, ahí primeramente tenemos un tema de, de inventarios. Luego tenemos también el tema de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar que se generaron en 2021 o antes y que no fueron cobradas, pues en el 2022 o están cobrando en 2023, no tienen ya ningún efecto fiscal. ¿Por qué? Porque ya fueron acumulados los ingresos. Hablo de Hola, aquellas... Al momento de la factura, por si lo ah, Sí, pero forma, hablo, ¿no? de, vamos, del tema de las mercantiles, porque sabemos sí, que sí, las civiles sí, sí, hasta sí. que cobren, ¿no? Ajá. Y que también están ahí. Y, el, y luego el caso contrario. Las, cuentas por, las pagar. cuentas por pagar que nos hayan quedado en el 2021, pues cuando las estamos pagando en 2022 o 2023, pues ya no generan una deducibilidad. Uh -huh. Y entonces tenemos que ver al final de cada ejercicio ahorita. Cierre 2023. Las cuentas por cobrar que me están quedando son generadas en este ejercicio del 2022 para acá o son anteriores todavía. Y las cuentas por pagar que tengo, que le dieron origen a gastos, compras, etcétera, ¿de cuándo son? porque si son de este año, no las puedo deducir. Y si son de años anteriores, pues no tienen tampoco ningún efecto. Entonces, nada más hay que saber... O sea, los lo pagos que... y los cobros, ¿de dónde de, de, cuál es su origen? Exactamente. De hecho, aquí la sugerencia en el 2022, cuando empezó este régimen... Si son o del yo... 2021 para atrás o del 2020 Sí, de para hecho, adelante, yo ¿no? sugería que en la contabilidad, otra vez hablando del tema de contabilidad, abrieras una cuenta en particular y que se llamara... Cuentas por, o sea, clientes 2021 y clientes 2022. Y entonces le abrieras, porque el mismo cliente podría tener cuentas Verás, anteriores sí. y cuentas nuevas, ¿no? Y lo mismo con proveedores. Bueno, pues ese tipo de conciliaciones las tenemos que hacer hoy día para efectos... Te sí, hubiera de... facilitado mucho hacer esa separación, ¿no? Claro. Sí, no, sí, porque si no lo haces, te puedes perder con todo eso. Sí, o se puede sí. acumular una cantidad que no corresponde, ¿no? Y sí. pagar más impuestos. Sí, exacto. O estar deduciendo algo que, no. que ya fue deducible exacto. con anterioridad. Sobre todo en el tema de los complementos de pago. ¿no? Porque sí. los FDIs emitidos con método de pago, pues son los de los de ahorita, los mes, ¿no? Sí. Los del desde el año del mes, o lo que sea. Pero el, el problema son los CFDIs sí. con complemento de pago, de a qué facturas corresponden. Entonces es ahí donde tenemos que revisar. Los, eh, suponiendo que hicimos bien los complementos claro. de pago, a que, que, no, que si corresponden a facturas de años anteriores, de, de, perdón, de 2021 para atrás, que se acumularon uh -huh. eh, con la emisión del comprobante. Pues ya no tendrían por qué acumularse. Exacto. ¿no? Ya igual hoy en los, no tienen. No tiene igual en efecto. los pagos, ya no tendrían efecto fiscal. Entonces, sí, sobre todo creo que el tema son los complementos de pago emitidos y recibidos. Claro. Y, y no, es muy de sencillo tal, conciliar. Y, sí, pero está otra vez hablando de más y más conciliaciones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que, concili tenemos que conciliar los ingresos fiscales no contables, porque ahora son fiscales, uh -huh. pero puede ser que no sean contables, ah, sí, y luego al revés. Por eso yo en un principio decía que yo difería un poco de, contigo respecto a la facilidad de la contabilidad me parece que es más complicada ahora. Por que, el flujo de efectivo en todo caso, ¿no? Y, Porque que, no es, eso ya y era. que a veces Ajá. cuando tú le dices al cliente, lo siento, pero creo que te debería de cobrar el doble porque tengo que hacer una contabilidad para efectos financieros y preparar tus estados financieros de acuerdo con NIF y tengo que hacerte una contabilidad que para efectos fiscales y que lleva mucha o sea. más información. Sí, lo ideal es y, hacer una y, sola. Dile eso al, y dile eso al cliente y vas a ver que te va a decir, no, ese es tu trabajo. <laughs> bueno, contador. una particularidad en las deducciones, además, bueno, del flujo, además de las compras respecto al costo de lo vendido. Creo que una de las más importantes de las que tienen, que también lo mencionaste al inicio del programa, es el tema y permítanme usar el, el, el término coloquial de la depreciación para uh -huh. efectos fiscales, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta depreciación para efectos fiscales? Lo que fiscalmente se conoce como deducción de inversiones, pero que es la depreciación de los activos fijos, gastos, cargos diferidos y erogaciones en periodos preparativos. Claro. ¿no? ¿Cuál es eh, cuál es el tratamiento en este régimen? Bueno, en este régimen eh, pues hay un, 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 una regla especial, eh, tenemos porcentajes más grandes. Tiempos de deducción más cortos y que al final del día este tipo de bienes no se les da el tratamiento como a las compras, sino que son bienes de uso para generar ingresos y que se van a, a deducir conforme a los porcentajes que establece la propia, la propia ley. ¿no? Con las mismas reglas, vamos a actualizar, vamos a aplicar un porcentaje distinto a lo que aplican actualmente las personas morales del título 2, pero con esta ventaja o esta facilidad que la deducción la vamos a terminar con. Eh, un poco más eh, más rápido del tiempo, rápido, normal, digamos, del tiempo ¿no? normal o del que otras personas morales o físicas con actividad empresarial lo tienen entonces creo que es de los beneficios que tienen eh, esto, este este régimen de los cambios eh, que pueden ver un poco tangible en cuanto a la deducción sin embargo, eh, tenemos también activos fijos de antes del 2022. Sí. Uh -huh. De hecho, de los últimos meses del 2021, sí, inclusive, de, de, ¿no? Eh, octubre, octubre si no no noviembre, diciembre, si no sí. mal recuerdo. ¿Qué regla aplica en ese caso? Bueno, en eh. ese caso, todos aquellos activos fijos que fueron adquiridos con anterioridad, pues bueno, pues siguen aplicando la misma regla que traían con anterioridad. O sea, para normal. ellos no les cambia. Sin embargo, los bienes que fueron adquiridos a partir creo que fue octubre, octubre o septiembre, 2021, no me En el último trimestre cuatrimestre del año 2021, bueno, pues a eso les puede aplicar aplicar esta regla. Lo que me llama la atención. Ajá, perdón, pudiste haber elegido, si en, si en la anual de 2021 elegiste la deducción normal tradicional, pues ya te molaste y te, te sigues con esa, ¿no? Uh -huh. O sea, porque aquí es con qué con qué arrancaste eh, los bienes adquiridos del de, de, último trimestre uh -huh. o cuatrimestre, ¿no? Si te esperaste y, eh, y aplicaste las reglas ya a partir de 2022 vigentes en el reciclo para 2022 y les aplicaste las tasas nuevas, bien. Pero si los empezaste a deducir con las reglas viejas en 2021 a los activos adquiridos, eh, no sabemos si de septiembre, octubre a diciembre, pues se quedan como estaban, ¿no? Con, los, con lo que ya arrancaste, ¿no? Sí, ahora es importante. Es... Importante mencionar que aquí se habla de. No es este. Todos los activos fijos los que pueden Así entrar. O sea, sino uh -huh. que hay un monto aquí que es de 3, 3 millones, millones de, de pesos. pesos. Es raro, ¿no? El cálculo. O sea, pero uh -huh. entiendo que. Yo entiendo la expresión, a menos que ustedes me digan lo contrario. Sí, no está Pero sencilla. Es, no, porque yo entiendo que es el monto total el de la La suma de de lo que te costaron los activos, permítanme usar también eso, aunque el concepto fiscal es el monto original. original de la inversión. Las, o sea, de los activos que adquiriste a partir de la entrada al reciclo o que adquiriste en el último trimestre, cuatrimestre de sí. 2021 y que te esperaste a 2022 para deducirlos con las reglas del reciclo, todos esos activos. Eh, que no están con las reglas viejas, porque uh -huh. los que ya vienen con las reglas viejas se quedan con las reglas viejas, por permítanme usar esa expresión, pero los que ya están en el reciclo, que, no se, que van a empezar a deducirse en el reciclo, se suman los montos originales de inversión de todos los activos y yo escojo cuáles, eh, y que, que no excedan la suma de 3 millones de pesos. Y sobre esos que yo voy a seleccionar, eh, que sumen hasta 3 millones de pesos, sobre esos activos que sumaron esas cantidades, son sobre los que aplico los porcientos de deducción especiales que son más altos. no sí yo Creo no que yo que es así, ¿no? Yo, sí, no es así. Sí, yo creo que sí, aunque yo en un principio pensaba, si el activo no te costó más de 3 millones, aplícale este monto. Pero no, no es, lo no es solo por regla, uno por uno, sino no, es un... Todas, son todas, 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 todas. En todas. Entonces te tienes que esperar hasta llegar al 31 de diciembre. Y ahora suma los activos que. ¿Qué tiene bueno, este. la deducción se calcula por años. Sí, no, lo malo queda, es claro. que Pero, en los pagos en los provisionales te la claro, piden, claro. lo cual está mal, ¿no? O Ajá. Sea, ¿Y cómo? ¿Y cuál vas a aplicar en los pagos provisionales? Que es un error que te pidan la deducción de inversiones en los pagos provisionales, porque la deducción de inversiones es un cálculo que se hace por por el año, por el ejercicio sí. fiscal, así uh -huh. lo dice la ley. Sí, sí, sí. Y en realidad es un error de la plataforma en pagos provisionales que te solicite la deducción de inversiones porque no existe un cálculo por meses. Claro, claro. sí, una cosa es la depreciación para efectos contables, que esa es obligatoria, y la otra es la deducción de inversiones, que efectivamente es por ejercicio. Entonces, primero hay que tomar en cuenta que es, es ¿cuánto adquiriste durante el año? Si rebasaste los 3 millones de pesos, pues no puedes aplicar esta regla. Si no lo rebasaste, entonces... Bueno, puedes. más bien, ahí si se rebasaste... <laughs> Pues yo sé que aplicarías a hasta 3, 3 millones, ¿no? los activos. O sea, 3 separas millones, los activos que suman 3 millones. Y esos van a tasas altas. Y los que sobran los que, se van a las millones, tasas normales. 100, los 100 van a tasas que están establecidas ya en el capítulo en la, 2. Tasas normales, de sí, las viejas, Exactamente. Ah. Y, y, el, y los 3 millones entran a esas tasas. Ahora, pregunto, una vez que ya los empezaste a deducir de esa forma los tienes que seguir con las tasas. Termina. Bueno, más bien, ya, con, ya, no aplique, ya, ya no los vuelves a aplicar, ya los vuelves a aplicar la mecánica no. vieja, se quedaron así. Sí. Y esta elección, pregunto, este es por año. O sea, cada pregunto yo, cada año, si compro activos fijos, cada año pues cada año selecciono a los que Exacto. suman hasta 3 millones sí. y a estos les aplico las tasas nuevas y a los que excedan les aplico las tasas viejas. no Así Permítanme la, la expresión. Y entonces ahora, ¿cuántos controles de deducción de activos vas a tener? Aquellos que ya vienen del año 2021 con las tasas anteriores, uh -huh. los que eh, están dentro del monto de los 3 millones, los que rebasaron los 3 millones y luego la depreciación para los contables uh -huh. que tienen tasas, y que la, pueden tener tasas diferentes. Y la voy a deberían. complicar. Cuando te toca hacer el ajuste de inversiones o el ajuste del acreditamiento del IVA en términos del artículo 5A. Bueno, eso sí, sea, si, si no optaste eh, por la acción del 5B, el, 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 ¿no? Es exacto. Ajá, pero eso ya es... Eh, sí, sí, es mucho complicado. Es pero, otro papel de trabajo. Bueno, y aquí ojo recordar... Que para efectos fiscales, en términos de la contabilidad, los papeles de trabajo de la deducción de inversiones de la depreciación fiscal deben tener como uno de los datos del, de uh -huh. los papeles de trabajo el, el, la, el folio del comprobante con el que se adquiri, en el que consta la, la adquisición de ese activo fijo. Entonces, si un día me revisan y la autoridad me dice, a ver, tráeme tu papel de trabajo de la deducción de inversiones, depreciación fiscal, y el papel de trabajo no contiene ese dato, en teoría. La deducción no está debidamente registrada en contabilidad. contabilidad y, en teoría, no cumpliría los requisitos para su deducción. ¿No? Pues sí, los papeles de trabajo forman parte ¿Son? de la contabilidad. ¿Son? Del y tienen que reunir 28, esos requisitos para cosa. que se consideren debidamente registrados en la contabilidad. Eh, tenemos una pregunta de Gaby Busto Cerna. Dice: Si alguna de estas reglas de deducción que comentan las apliqué incorrectamente, ¿tendría que presentar declaración complementaria? Y o saber si para este caso tengo que autocorregirme y en su caso dar aviso al <coughs> La respuesta es sí, si lo hizo en provisionales y si corrige la regla antes del 31 de diciembre, pues cumple con requisitos de deducción y esto es... Sí, y aviso, fundamento. no sea sé qué aviso se... No, se refiera. no, Dice que si se autocorrige tendría que presentar no, aviso. No. no, 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 simplemente... no, porque no está sujeto a ejercicio de facultades. Así es. Y los de requisitos de deducciones tiene a más tardar el último día del ejercicio para poderlos uh -huh. cumplir. Así es. Si sí. tengo errores en mis registros contables tengo nos, plazo nos queda muy poco tiempo ya eh, respecto a la PTU una pregunta muy recurrente es que bueno primero una corrección ya encontré un artículo que es el 215 que liquidación de sociedades y sí nos remite el 12 nada ah, okay. ah, más bueno, corrección no pero okay. bueno y segunda, por la eh, digo sí porque ya viendo la ley aquí pero bueno y en cuanto a la PTU un tema muy recurrente es eh, que está, tiene, tenemos topes al reparto de utilidades uh -huh. los topes que se definieron a partir si no me recuerdo de abril de 2021 por ahí no ya estoy confundiendo las fechas pero bueno por el primero de mayo del Ajá. 2019. 19. El tope a la deducción al la, a la reparto de al utilidades, reparto. ¿no? Este, sí fue antes, pero fue, bueno, fue con la subcontratación, fue en 2021. Sí, sí, sí fue abril, fue abril Ajá, 21. Sí. Bueno, sí. pero entonces, en ese caso, eh, dicen primero, ¿qué pasa si te sobra PTU porque a, haciendo el proyecto de reparto entre los trabajadores resulta que respetando los topes Ajá. se, se este, te sobra? Pues ya no se paga, ¿no? Pues nada, pues. No forma paga. parte del patrimonio de la, del patrón, digamos. <laughs> pero ya no sí. se reparte, ¿sí? sí. Ya no o se reparte, ya no pero, forma de su pasivo. Pero eso es que esto no tiene nada de nuevo. No, ya Ay, no es gasto, ya no es pasivo. No, a lo que me refiero es que esto era una regla que ya venía de años anteriores. Sí, sí, no, En es civiles. De la, sí, exacto, de los de los Arrendadores, rendadores, pues O sea, simplemente ya no tienes pasivo ni gasto por ese excedente, ¿no? No, no existe, Ajá. o sea, no hay ninguna salida. Y en todo caso habría que hacer una corrección en los registros contables, porque a veces se provisiona al 31 de diciembre. Ah, bueno, el 10% y la ajustamos. Pero lo tienes sí, que tener ya definido para la presentación del anual, para presentar ah, el bueno, transferir. así en ese De hecho, tendría que estar definida desde el 31 de diciembre. Al 31 de diciembre yo sé quiénes tienen derecho y hay quitar el exceso, pero a veces no se tiene el cálculo y se provisiona el 10%, ¿Cómo lo haces? pero posteriormente tendría que ajustarlo a resultados con una corrección claro. conforme a normas de información ajá. financiera. Pues se nos acabó el tiempo. <laughs> Perdón, se nos acabó el tiempo. Les agradezco nuevamente por acompañarnos y aportar todos sus conocimientos y experiencia profesional en este tema y la próxima semana los esperamos con la compensación de créditos en materia de IVA. Te recuerden, tenemos aquí una cita. Gracias.